todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y bueno, después de varios meses vuelo con otro video de productos terminados. Tengo toda una bolsa toda que tenía guardada desde hace meses. ¿Por qué digo desde hace meses? Porque antes de irme a Lituania, a mi país, yo limpié mis cajones y tiré algunas cosas y ya tenía otras cosas guardadas, pero simplemente no me dio tiempo para grabarles este videito. Y bueno, terminé un par de cositas ya regresando, así espero recordar cómo me fue con la mayoría, al menos la mayoría de los productos terminados. Me parece que estos videos son bastante útiles porque uno ya tienen una idea de cómo le fue, si volvería o no volvería a comprar cierto producto. Así que si les gustaría ver este video, obvio, quédense aquí conmigo. Y bueno, pues vamos a empezar. Esta vez toda la basura la eché aquí. Como les acabo de mencionar, va a haber productos que literalmente tiré porque arreglé mis cajones y algunos productos, aunque yo creo que tendría que tirar más cosas, pero no hice una limpieza, digamos, que profunda como tal, sino simplemente tiré algunos de los productos que realmente ya lo requerían. Y bueno, otros ya los tenía guardados desde antes. Algunos productos se van a repetir, así que no voy a hablar sobre ellos mucho. Por ejemplo, este desmaquillante de L'Oreal, desmaquillante bifásico, yo lo compro en paquete de dos en el Sam's o en el Costco, ya ni me acuerdo porque hace mucho que no he ido a esa tienda, a una de esas tiendas, porque no he tenido la necesidad. Pero me gusta este desmaquillante, tiene 200 mililitros y me sirve muy bien para desmaquillar los ojos. Luego voy agarrando tal cual veo los productos. Este shampoo de Cloran, de la marca Cloran, que llegó aquí a México, que será como hace 2 años o así más o menos. Este es de lino. Como pueden ver, no lo he terminado, ya cambió de color. No lo terminé no porque no me gustara, sino que después de que naciera mi hija, como 2 meses o 3 meses después, empecé con una caspa bien, bien severa y tuve que buscar otra alternativa porque este shampoo no me ayudaba. En sí me gustaba cómo me dejaba el cabello antes, pero bueno, entonces lo cambié por otro que es uno de Head & Shoulders, pero en sí, sí me gusta. Este es para cabello liso, pero los tienen para diferentes tipos de cabellos. La primera vez esta marca la vi en Salmons, pero creo que ahora la venden también en otros lados, pero no estoy segura, no me hagan mucho caso, mejor investigue. Luego tengo algunas cosas de maquillaje. Estoy tirando este delineador de la marca Gerard Cosmetics. Me gustaba mucho este delineador. Este creo que me lo enviaron como regalo una de las últimas compras que hice ya hace bastante tiempo. Me gustaba mucho, es así, pero ya tiene mucho conmigo. Aparte no se cierra muy bien y ya no funciona tan bien como antes, así que lo voy a tirar. No tengo ni idea de cuánto cueste y si lo siguen vendiendo. Y otro delineador que me encantaba y me lo traje desde Lituania, que ves, imagínense cuántos años tiene conmigo, es de una colección de Essence, creo que se llamaba Beach Cruisers. Esta colección me costó, todavía viene en otra moneda que se ocupaba en el país porque ahora ya se ocupa el euro, me costó 9 litas, sería unos 45 pesos más o menos, 45 50 pesos. Me gustaba mucho este delineador y creo que si lo vieron aquella vez en algún video de maquillaje. Bueno, he terminado varias bolsitas, como pueden ver, de discos desmaquillantes, tanto de la marca Suma como de la marca Equate. Compro la marca Equate, estos son discos grandes, como digamos de doble tamaño que los que son chiquitos. Yo compro la marca Equate solamente cuando no encuentro la marca Zoom, porque los discos desmaquillantes de la marca Zoom, los grandes, me gustan mucho y vienen más cantidad. Vienen, no sé, 100 piezas y de Equate vienen 50 piezas. También son buenos, pero simplemente estos contienen más y creo que el precio es muy, muy parecido. Entonces siempre los verán o casi
casi siempre tal vez los verán en mis terminados. Luego terminé, o bueno, usé, traté de usar estas dos mascarillas de la marca Montagnier Jeunesse, o como sea que se diga, venía así. Son mascarillas para la cara, una de rosas y otra de mar muerto o algo así. La verdad es que, para qué les cuento, para qué les miento más bien, no sé cómo me fue, supongo que sí me gustaron, y creo que esta mascarilla me la envió en un último, tal vez en el último paquete, a Meli Belleza, bueno, Melissa o Ibelisa también, no sé cómo la conozcan, pero yo la he mencionado varias veces en mis videos en Instagram. Ella es Meli Belleza, es una persona muy muy linda, es una chica que vive en Holanda, vayan a su Instagram. Entonces yo recuerdo que me gustaban estas mascarillas, yo las conseguía también en mi país, aquí no sé si venden a esta marca, y pues quiero pensar que estas mascarillas también me gustaron. Bueno, en mi bolsita de basura encontraremos creo que más de dos, pero les enseño dos desodorantes de Rexona, uno a morada Active Emotion y otro rosa Powder Dry. Pues a mí me gusta cualquier desodorante de Rexona, así que siempre los verán en mis favoritos, bueno, mis favoritos no, mis terminados. Luego otro producto de maquillaje es este de Maybelline, no lo he terminado, pero lleva conmigo ya bastante tiempo, la BB Cream Dream Pure BB Cream 8 en 1. Esta BB Cream yo recuerdo que me gustaba bastante para los días cuando, por ejemplo, quería un poquito de cobertura, no mucha, así una cobertura muy ligera, y cuando quería salir para, no sé, por un par de horas o algo así, no para salir y pasar todo el día afuera, porque no aguanta. Es una BB cream, no tiene, al menos en mi piel que es mixta grasa con tendencia así como de resecarse, no dura mucho tiempo. Esta de hecho es para piel grasa, pero sí da, digamos que empareja el tono de la piel. Sí me gustaba, no sé si la sigan vendiendo, la verdad, pero bueno, tiene ácido salicílico, así que sí se la recomiendo si quieren algo así ligero por un par de horas, si no necesitan una duración ahí, no sé, de 15 horas o cosas así, o una cobertura muy alta, así que entonces sí se la recomiendo, porque a mí sí, yo recuerdo que sí me gustaba. Luego tiro ya, porque terminé, este corrector Instant Age Rewind, también de Maybelline. Este era el Neutralizer, creo que en México ya no se vende, en Lituania sí vi que vendían estos correctores, pero no me lo compré, porque la verdad es que puedo decirles que a mí me gusta mucho más el de LA Colors y el de Catrice, y Catrice ya se vende aquí. Entonces no es que sea malo, pero me gusta más, me gustan más los otros, tienen mejor cobertura y cuestan, creo que sí cuestan menos que este. Creo recordar que estoy tirando más pestañas postizas, bueno, más bien ya tiré, porque se las di a mi hija, las pestañas postizas usadas, para que ella juegue, y aquí estoy viendo algunas. Bueno, son de Ardell, paquetitos ya bien feos, bien viejos. Estas son Wispies y estas son babies de mis tiempos de cuando apenas empezaba a utilizar pestañas postizas. Hoy no traigo puestas ningunas, pero ya uso más pestañas postizas, y estas hasta vienen con el aplicador y con pegamento. Pero bueno, estas de Ardell son buenas, pero no las he vuelto a comprar, porque desde hace que será 2 añitos o así, cuando puedo compro las de House of Lashes, que me gustan bastante, aparte me gusta su pegamento. Voy a tirar a la basura esta crema de manos de la marca Nivea Soft Milk, no la he terminado, tiene 75 mililitros, es con aceite de nuez de macadamia, y esta crema no es mala, pero si tienen las manos secas, muy muy secas como las mías, yo creo que es el agua de aquí de la Ciudad de México la que hace que mis manos y mi cara, mi cuero cabelludo reseque, porque por ejemplo cuando fui a Lituania realmente se resolvió ese problema y no tuve, o sea, ningún problema de la caspa, de las manos muy secas o todo así, todo esto. Pero en sí digo, esta crema no es mala, pero sí tienen problema con reseca.
sequedad, o sea, las manos muy, muy secas, no creo que les sirva. Les recomiendo mejor la de Neutrogena. Yo la consigo aquí en las farmacias San Pablo. Miren, otro Itch Rewind de Maybelline, nomás que este es tono pale. Creo que son de los últimos correctores de Maybelline que yo tenía, bueno, de estos Itch Rewind. También estoy tirando, porque terminé este primer para los párpados de e.l.f. Sinceramente les puedo decir que este no es el mejor primer que yo he utilizado. Las sombras no me duran mucho tiempo sin... o sea, sin hacer pliegues, digamos así. Si ustedes tienen párpado tal vez seco, puede que les sirva un poquito mejor. A mí no me sirve tan bien. Yo recuerdo a que tuve esa etapa de que cuando me servía muy bien y luego de repente me dejaba de servir bien, no sé, si eran mis párpados o si es la fórmula, la han cambiado, lo que sea, pero prefiero otros primers para las sombras o los párpados. Voy a tirar este esmalte. Tengo que revisar mis esmaltes realmente y ver cuáles voy a tirar. Aquí creo que igual hice el único que voy a tirar, ya ni de acuerdo. Este de Essence de la colección Winter Wonderful es precioso, era precioso ese esmalte como blanco azulado, y decía que tenía el terminado semi mate, y este de hecho se llama Ma02 semi matte. Y bueno, me gustaba este esmalte, no lo utilicé muchas veces, pero sí lo utilicé. Quiero pensar que me lo envió también Meli o Ibelis, pero no estoy segura. Quiero pensar que sí, y porque antes no se conseguían a los esmaltes de Essence aquí. Creo que ahora sí se consiguen, pero no las colecciones de todos modos, y este de colección, pero pues tengo que tirarlo porque ya no me sirve. Y voy a tirar este, perdonen el empaque porque mi hija lo agarró de juguete alguna vez, este bálsamo de coco de la marca Sephora. Se venden en la tiendas Sephora, ya lo terminé, tiene un poquito nomás. Huele a coco rico, pero puedo decirles que sí me sirve, pero cuando tengo los labios también muy resecos, necesito otro bálsamo. Pero si no tienen los labios muy secos, entonces sí se lo recomiendo. Creo que cuesta 100 pesos. Estoy encontrando también de la marca Sephora este base alisante, una muestrita que me dieron en alguna de las compras, y pues sí la utilicé, pero ya ni recuerdo realmente si me sirvió bien o no. Creo que tenía la textura de una de las prebases de Smashbox, y aquí no me gustó, muy así asiliconada, no sé. No les voy a mentir si me gustó o no, porque no recuerdo. Y lamentablemente tengo que tirar esta paletita porque realmente no me sirve nada y fue regalo y me duele muchísimo el corazón. Esta paletita me la envió en un intercambio Angeline. Ella tiene su canal, creo que fue en el último intercambio que hicimos. Es la paleta de Wet n Wild de las viejitas, de la Comfort Zone 738, y pueden ver, así me llegó. Traté de rescatarla y tengo ahí cuatro sombritas rescatadas, digamos así, pero no la estoy utilizando porque se está cayendo de todos modos todo por todos lados, y pues finalmente decidí tirarla porque pues no me sirve. Y ahora creo que ya la descontinuaron y tienen sus versiones nuevas de estas paletitas. Bueno, este video creo que lo voy a hacer en dos partes para que no sea un video de 50 minutos o cosa así. Así que para terminar esta parte, la primera parte de los productos terminados, les voy a enseñar que he terminado estos... ¿cómo se llama? Estos cabezales de la marca Gillette Venus. Uno es Spa Breeze y otro Breeze, simplemente. Me gustan mucho, nomás que podría costar menos los productos de esta marca, pero lo bueno es que sí te duran bastante. Y pues nada, hasta aquí esta primera parte de los productos terminados. Por favor, compartan en los comentarios si ustedes han terminado alguno de los productos mencionados en este video y qué tal les fue, si se lo han vuelto a comprar o si no lo han vuelto a comprar ese producto, porque todo en los comentarios. Por favor, suscríbanse a su canal, compartan este video en sus redes sociales. Les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en el próximo video. Bye bye.